¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a esta segunda sesión del grupo de estudios subalternos, en los que estaremos trabajando a ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ver, parece que ya está ahí resuelto la cuestión del sonido. Bueno, como les comentaba, estamos pues reunidos para trabajar un ensayo bastante interesante, complejo, pero bastante interesante, de Spivak, en donde estaremos discutiendo qué es aquello de la subalternidad desde la perspectiva de Spivak, ligado a una cuestión bastante importante, que es la representatividad de los sujetos, ¿no? Entonces, quisiera que estuviéramos trabajando a partir de las cosas que han estado compartiendo en el foro escrito, y a partir también de, por supuesto, del texto, la propia experiencia y la línea de lo que venimos trabajando desde la sesión pasada. Por ahí subí hace algunas horas mi participación en el grupo, en la plataforma de Moodle, y quisiera leerlo para más o menos como que ubicar el escenario, y si gustan, abrimos el micrófono para las participaciones, los comentarios que gusten hacer a partir de sus inquietudes, las interpelaciones que les pueda generar el texto de Spivak. Pues bien, el texto, les comentaba, el texto está compuesto principalmente en dos partes que corresponden a dos artículos publicados en tiempos distintos. La primera parte refiere a una crítica sobre un texto publicado sobre Foucault y Deleuze, más o menos de 1983, y la segunda parte, que habla sobre el sacrificio del Sati, de 1985. Además, Puede hablar el subalterno, ha sido modificado en 1988 y en 1993 por la misma autora en relación a su mismo proceso reflexivo. La primera parte sitúa a la autora el problema teórico de la representación del subalterno, ¿no? Un problema fundamental en cuestión
no solamente teórica, sino para representar, replantear y problematizar los problemas, los movimientos sociales. Entonces, no solo desde la perspectiva de un sujeto que intenta representarlos, ya sea el intelectual o cualquier otro, o desde el objeto de la representación, sino también desde los modos en los que se genera la representación, una cuestión bastante importante. Es decir, la metodología, reflexionar sobre la metodología, la teoría, la conceptualización, la clasificación, la categorización de la subalternidad y de los subalternos. Es decir, la crítica de Spivak no solo intenta dar cuenta de la condición subalterna, sino de lo que la posibilita, de lo que le mantiene, la mantiene y la refuerza. Es en este sentido que la segunda parte sirve también como ilustración para problematizar lo que en la primera parte ya se está trabajando. Es decir, en la segunda parte utiliza el caso del sacrificio del Sati, hace Spivak alusión a un evento que le sucede a una tía de ella, ¿no? Quien utiliza el cuerpo como texto para enviar un mensaje que no fue recibido. Y esta cuestión también es importante, ¿no? Un mensaje que no fue recibido. Y este problema, pues es el problema propio de toda comunicación, ¿no? Entonces, Spivak inicia su propuesta evidenciando la falta de radicalidad de los intelectuales radicales al situarse estos en la reproducción de una lógica occidental, afirma Spivak, que alguno de los más radicales enfoques críticos nacidos en Occidente hoy en día provienen del deseo interesado de conservar al sujeto de Occidente así como está, o conservar a Occidente como el único sujeto y el único tema de reflexión. En esta dura frase, Spivak reprocha la ignorancia de los intelectuales radicales ante la ideología en la que surge su reflexión. Por más que se hable de un sujeto fragmentado, diseminado, si al referirse al sujeto revolucionario lo hacen como una masa homogénea, compacta y enmarcada desde la lucha obrera, la crítica aparentemente pierde radicalidad, porque termina por construir un nuevo sujeto desde la enunciación de la muerte del sujeto, porque terminan por poner a todos los otros dentro de una misma bolsa que desdibuja las luchas, las particularidades, las fisuras, las complejidades de los sujetos, ¿no? Entonces, esta misma lógica termina por subsumir la heterogeneidad de los oprimidos, desdibujándola. Por eso también es necesario ir reflexionando esta parte de la representatividad, ¿no? Pues bien, a diferencia de Foucault, y Deleuze, Marx destruye al sujeto revolucionario en el sentido unitario, ¿no? Lo fractura haciendo emerger de las fisuras la heterogeneidad que había sido anulada en los análisis de las prácticas revolucionarias. Spivak, en una lectura apasionada del 18 Brumario de Marx, un texto poco estudiado, y con los aportes también de Edward Said, y las propuestas de los estudios subalternos con Guja, critica la occidentalización de los otros, ¿no?, a través de un discurso sobre el otro que suprime su heterogeneidad al convertirla en un otro unitario, transparente, visible, ¿no? Entonces, el otro es más bien, ¿no?, el otro subalterno y el otro con diferentes particularidades, más que ser algo transparente y visible, es una opacidad infinita que requiere ser repensada, replanteada y trabajada hermenéuticamente desde su complejidad. Pues bien, Spivak pone en evidencia que es insuficiente los discursos radicales de Foucault y de Deleuze y de todo crítico radical
para dar cuenta de la acción de una joven de 17 años que usa su cuerpo como texto para dejar un mensaje crítico que no puede ser leído. ¿Qué posibilidades hermenéuticas críticas puede abrir un discurso que suprime la complejidad de las alteridades? ¿Qué descripción realiza el intelectual de la subalternidad? Y si la comprende esta desde la homogeneidad, haciendo un sujeto unificado. ¿Qué historiografía emerge desde esta óptica radical para dar cuenta de la voz de los subalternos? ¿Cuál es la voz que realmente está siendo representada ahí? Tanto Kuja como Spivak, la voz de los sin voz, es una preocupación constante en sus textos. Sin embargo, para Spivak, el problema es más complejo que simplemente escuchar la voz silenciada del subalterno, porque para nuestra autora, la estructura permite la subalternidad y posicionando a los subalternos en ella, ¿no? Entonces, es una estructura que construye los sujetos heterogéneos, pero desde la visión elitista, ¿no? Hablando un poco en relación a la perspectiva que Spivak tiene de lo que está haciendo Guja. Es decir, es imposible que no que se encuentre la voz de los sin voz, que pueda ser representada la voz de los sin voz sin tener restos de la ideología ya de élite. Por ello, la pregunta que se lanza, ¿te puede hablar el subalterno? No solamente refiere a la posibilidad de este hablar, ni meramente a la posibilidad de que este pueda ser escuchado, sino también que está indicada ahí la pregunta por la posibilidad de que el sujeto, del que el sujeto subalterno, en su discurso, hable por sí mismo y no a través de la ideología de la élite desde donde se ha comprendido su realidad oprimida. La frase, los hombres blancos están salvando a las mujeres de piel morena, de los hombres de piel morena, lleva consigo un discurso complejo en el cual no solo se señala la reproducción opresora de la élite en los núcleos subalternos, sino también la presencia de una visión occidental y occidentalizadora de lo otro y de lo mismo, es decir, una lectura donde el blanco, el de la élite abanderada de los procesos de emancipación en los sectores subalternos, es asumida o reproducida también en los núcleos de la subalternidad. Entonces, un discurso que reproduce la condición de subalternidad de los subalternos colonizando desde la emancipación al reproducir al otro una imagen de víctima. Cuestión que creo que es importante tener en cuenta en la crítica, no porque sea fácil de evitar, sino porque requiere en primera instancia ser reconocida como una posibilidad del presente. Entonces, como bien estoy un tanto tratando de bosquejar, la cuestión importante en este texto es problematizar también la representación y la representatividad de los sujetos subalternos, la reproducción de las mismas lógicas de subalternidad, la posición y la creación de espacios de subalternidad desde la representación y la construcción de un sujeto revolucionario, pero aparentemente unitario, ¿no? Homogéneo, donde se pierde todas esas fisuras, diferencias, heterogeneidades, que constituyen también todas las luchas, ¿no? Pues ahí está un tanto la, pues el bosquejo y también la introducción, por si gustan ir comentando qué es lo que les parece su acercamiento, su lectura a partir del texto de Spivak, en relación, decía, también con su propia realidad, con lo que cada uno va haciendo en su vida. ¿Qué les ha parecido, qué les ha movido el texto? Adelante a quien quiera ir participando. Felipe.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Yo quería participar con un comentario breve, tal vez específico sobre una lectura general del texto y que pues, espero también permita poder nutrir esta discusión. Bueno, en primer momento, resalto de este texto y en esto concuerdo con lo planteado hasta acá, que hay una reflexión profunda que me parece muy interesante porque no es una reflexión meramente de orden metodológico, sino vamos a una reflexión, a una crítica que transgrede el orden metodológico, que transgrede, digamos, el ejercicio propio de historiar a un sector o a un grupo y que propone repensarnos a profundidad elementos como la teoría, como la enunciación o el lugar desde el de que se enuncia, como el papel del observador, el investigador, el que trae, quién debe darle voz al subalterno. Hay una imposibilidad, creo que esas son preguntas interesantes, hay una imposibilidad de sectores no subalternos de hablar por y en relación al subalterno. Entonces creo que es un entramado bastante profundo, complejo y sobre todo, y lo decía en el comentario que compartía en el foro, me parece que tampoco es totalizador ni impositivo. Creo que al igual que Buja, y lo decíamos en la sesión pasada, Spivak tiene un gran valor y sobre todo ella lo hace explícito en la página 13, en el que dice que lo que ella propone no es un modelo, o reconoce que no es un modelo que pueda aplicarse a cualquier realidad. Creo que este precisamente es un elemento que me parece trascendental porque hacer crítica no supone pretender que por lo planteado pues va a ser un conocimiento universal o una teoría aplicable a todo contexto, sino precisamente el valor de Spivak es el de reconocer que bien esa es la reflexión que hace sobre un caso particular, sobre una locación particular, esto pues debe matizarse o debe servir más bien como de orientación, más no de esquema a utilizar e implementar en otros escenarios. Con esto me gustaría, digamos, tomar un ejemplo concreto. Que ha sido también uno de los cuestionamientos que me he hecho como investigador en diferentes escenarios y es algo que, digamos, me ha inquietado siempre a la hora de, sobre todo, formular e iniciar un proyecto de investigación y es el marco teórico. Entonces, desde nosotros, digamos, desde unas escuelas, desde unos centros de investigación con una larga tradición de pensamiento de Occidente, a la hora de enfrentarnos, digamos, a realidades específicas de Latinoamérica, de nuestras naciones, de nuestras localidades, y a la hora de construir un marco, siempre apelamos en una primera instancia a los grandes pensadores. Entonces, si queremos hacer historia social, comenzamos por los planteamientos de Marx, pasamos por el marxismo británico, y compartiendo desde mi experiencia temprana, digamos, desde el pregrado, Sebastián. había digamos, un cuestionamiento constante de decir hasta qué punto esta teoría realmente es aplicable a la realidad de una localidad muy pequeña con unas características muy específicas que es la que estoy investigando. Hasta qué punto yo puedo encontrar una lucha de clases, un proletariado en una ciudad que hasta la primera mitad del siglo XX aún estaba compuesta de un artesanado, aún estaba compuesta de unas dinámicas muy de las características propias del lugar. Entonces, ya en escenarios, digamos, más adelante, he logrado comprender desde mi experiencia y textos como estos aportan muchísimo a esas discusiones internas y también en el ámbito académico que tenemos, porque he descubierto que no hay que abandonar tampoco, no hay que quemar los barcos, y creo que esta es una reflexión interesante que hace Guha y que hace Spivak, no hay que quemar los barcos de esa teoría de Occidente, pero tampoco hay que darlos por sentados. Y tampoco hay que imprimirlos a unas realidades específicas cuando muchas veces entendemos como investigadores que no encajan completamente. Entonces, ¿qué hay que hacerlos? Hay que ajustarlos, hay que decolonizarlos, lo decía Aguja. Hay que contextualizarlos a un momento y apoyarnos también de pronto en otros pensadores que han estudiado específicamente unas realidades heterogéneas, unas realidades con unas características particulares. Creo que eso es un gran valor de textos como estos, que nos invitan, digamos, a dar un paso adelante, no en desconocer una tradición teórica, historiográfica de Occidente, sino más bien a repensárnosla, a criticarla y a desarrollar también, ¿por qué no?, unas estructuras teóricas y de pensamiento que nos permitan explicar los procesos históricos de nuestras naciones, de nuestras localidades, de nuestras comunidades,
sin abandonar esa tradición, pero ajustándola a unas realidades específicas. Bueno, no me quiero extender mucho, creo que lo último que diré al respecto de esto, que me parece muy interesante, también tiene mucho que ver con también mi experiencia investigativa, y es un poco ya específicamente hablando de cómo encontrar la voz del subalterno, ¿no? Cómo encontrar el subalterno aparte. Y en esto hago un paréntesis pequeño que me parece muy interesante de estas reflexiones, y es el de dejar de pensar bajo una estructura a dos caras. Es decir, la teoría de Occidente tal vez peca, y esto lo evidencia Spivak y estos pensadores indios, peca de creer o de pretender o de asumir que la subalternidad es simplemente la otra cara de la élite y del poder europeo. Entonces, ¿dónde queda una subalternidad que es más subalterna, si pudiésemos decirlo de esta forma, que los subalternos europeos, como es la subalternidad latinoamericana, por ejemplo, o la subalternidad de Oriente? Y ahora, ¿dónde queda también unas capas diferentes a esa subalternidad, como es dentro de la subalternidad latinoamericana el papel de los afrodescendientes, el papel de las mujeres, el papel de las comunidades en miseria, el papel de las comunidades excluidas, el papel de comunidades religiosas, por ejemplo, distintas digamos, a las que pertenecen al poder político y social de una localidad o de una regionalidad? Entonces creo que un gran aporte es el desprendernos metodológicamente y teóricamente de esta mirada, digamos, en dos caras, que es la que ha propuesto Occidente, y entender que hay muchas otras capas de subalternidad y tenerlas muy claras. Y con esto cierro, creo que es interesante en el orden metodológico y práctico de las investigaciones poder encontrar, digamos, una voz en un tanto muy, muy, ¿cómo decirlo?, fidedigna del subalterno. Y creo que, por ejemplo, en mi caso, en el caso específico de mis investigaciones, he podido encontrarla en espacios, por ejemplo, como las fuentes judiciales, que a pesar de no estar, digamos, o que su intención primaria no es la de retratar la forma de pensar del subalterno, pues en ese proceso de un proceso judicial o de una indagación, pues se encuentran unas voces muy interesantes, de cierta forma casi que inalteradas, sobre muchos paradigmas. Entonces creo que esa podría ser una estrategia también metodológica de encontrar esas voces. Muchas gracias y le doy la palabra a otra persona.
A ver, una disculpa enorme, tuvimos un apagón aquí del internet, pero bueno, cosas de la virtualidad. No sé quién guste tomar la palabra. Adelante, Jonathan. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, digamos que el texto me genera muchas dudas, más que unas respuestas concretas, son dudas, entendiendo la complejidad de la autora. Creo que, pues comparado con Guja, siempre tiene una dimensión bastante amplia. Creo que toma muchos autores y eso lo enriquece también bastante, ¿no? No obstante, pues, digamos que mi punto se separa un poco desde la postura, no directamente como investigador o como historiador, sino desde el punto de vista de la docencia escolar también. Yo soy licenciado en ciencias sociales y quizás voy a tomar un ejemplo de pronto y partir de ahí como para empezar a esbozar un poco el contexto del subalterno. El 8 de marzo, conocido como el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Que muchos empiezan a hablar de celebración, y entonces de ahí ya hay como se empiezan a partir algunos elementos de disruptiva o de disyuntiva, si se quiere, porque se celebra con chocolates y rosas. No sé en otros países cómo se hace, pero pues acá siempre es como la tradición del chocolate y la rosa, y se exalta ese día lo bello de la mujer, la grandeza y bueno, todas, digamos, como esas apologías de lo femenino. No obstante, pues el resto del año se empiezan a ver también la representación y las estadísticas de feminicidios, de violencia intrafamiliar, de desempleo. Y en Colombia las estadísticas dicen que, por ejemplo, el índice de desempleo más alto está en mujeres que en hombres. El tema también de cómo en términos de salario los hombres aún en pleno siglo XXI siguen ganando más y demás, y entre otras muchas cosas. Sin embargo, uno puede empezar a ver los discursos que se plantean incluso escuchando desde lo que llamaríamos los subalternos, de las mismas mujeres u otros, que dicen el discurso, por ejemplo, de la rectora del colegio donde yo trabajo decía: qué bien que acá en Colombia ya se puede celebrar con rosas y flores y todo es muy bonito en términos generales, no como en otros países, y señalaba, por ejemplo, el tema en África y en otros lados donde todavía perdura el machismo y donde la mujer todavía sigue oprimida. Y decía, pensaba yo, a propósito de la lectura de Spivak, ¿cómo estamos o cómo el sujeto, bueno, el subalterno, en este caso la subalterna, podría decirlo así, mismas desconoce como la realidad propia y mira hacia otro lado? Es una cuestión de pronto, quizás llevándolo un poco al texto, ese sujeto colonial en donde, o resaltando un poco la frase, parafraseándola un poco, de cómo el hombre blanco está salvando a la mujer morena del hombre moreno, o más o menos lo veo como esa representación. Y me quedan esas dudas y quizás porque uno puede empezar a ver todo lo que sucede alrededor del Día de la Mujer y del Día Internacional, y cómo se resalta, acá en Colombia resaltan mucho, bueno, dicen al menos aquí ya la liberación femenina, entre comillas, ya las mujeres pueden ir a trabajar, ya no hay como esa cuestión, pero pues si uno mirara más a profundidad se va a dar cuenta que pues todavía hay muchas cuestiones del patriarcado, porque es que el patriarcado no es solamente hablar de ya tienen unos derechos y ya puede salir a trabajar y todo, pero sino culturalmente cómo se sigue reproduciendo. Y me generan unas dudas a partir de eso. Las tengo aquí apuntadas un poco. Dice, ¿el subalterno quiere que hablen por él o ella? Pensándolo de esa manera,
porque de cierta manera el intelectual y el punto de vista o el lugar de enunciación más bien del intelectual se enmarca en cómo describimos o cómo la representación del otro, pero quizás también la pregunta es, ¿quiere ese subalterno que se hable por él? ¿O por el contrario, el subalterno tiene una voz realmente? Y por ahí veía un comentario que quiero resaltar en el chat, que decía quién esa voz es silenciada o ese discurso es silenciado, ¿sí? Y si el subalterno en algún punto, tomando de pronto incluso el término de ideología en Althusser o resaltando un poco a Marx, ese subalterno en algún punto se asume como subalterno, volviendo al punto de lo que les contaba de la rectora, que decía, en otros países todavía hay machismo y todo, y acá en Colombia no se ve, lo decía como muy folclóricamente, pensaba yo. Pues lo dejo ahí como para tocar esos puntos, y finalizo diciendo, bueno, desde el intelectual, pero cómo nosotros podemos, desde esos estudios subalternos, no solamente quedarnos en el plano académico y de pronto teórico de la resistencia o cuestiones así, sino que cómo eso lo podemos extrapolar, si se quiere, o bajar a la escuela. Cómo en la escuela también podemos empezar a hacer esa representatividad. Lo dejo ahí. Y pues agradezco también pues, el texto muy, muy interesante, y pues a todos por el espacio. Bien, gracias a ti, Jonathan. ¿Alguien más quiere comentar algo? Los invito a que participen, es un espacio completamente libre y no hay propiamente una línea acertada, una perspectiva, no, es más un espacio de amigos que nos juntamos a discutir un tema. Adelante, Cristian. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Fíjense que es una lectura muy interesante, compleja, y sí, yo creo que yo parto desde una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Por qué ¿Por qué se han de aceptar enfoques que implican la exclusión justamente en intelectuales que representan nuestros mejores profetas de la heterogeneidad del otro? Esta pregunta se me hace muy interesante porque, y para mí es relevante porque, y partiendo de lo que ya se ha comentado en algunos momentos, que de cierta forma el intelectual tiene una perspectiva occidental. Y el intelectual es quien asume la posición y en sí la representación del otro, ¿no? Eso es lo que de entrada me queda muy claro, lo tengo yo, o sea, lo que me llama la atención. Y de tal forma entonces, el subalterno tiene que ser representado, o el subalterno de plano no tiene una voz. Es otra pregunta que yo me hago a partir de esto. Algo que me llama también mucho la atención es que, pues en efecto, o sea, todo lo que es el enfoque que traen los intelectuales o bien las perspectivas occidentales tratan de meter en un solo cajón todo lo que son las
realidad social que ellos han descrito o que los intelectuales han descrito, y esa realidad social, ¿hasta dónde converge con la realidad social que, por ejemplo, tenemos los que estamos en una posición de subalternos, como en este caso los grupos excluidos, los que forman parte de los que somos latinoamericanos, de los africanos, de aquellos que tienen o que utilizan la narrativa, en este caso el feminismo, o de los grupos LGBT? Todos ellos son subalternos y ellos también construyen una voz o forman una voz, porque en este caso quien abarca, quien monopoliza todo el conocimiento, pues son aquellos que lo ven desde un punto de vista occidental, desde un punto de vista de, como lo dice la lectura, pues de aquellos que se encuentran del otro lado del espacio, ¿no? En este caso, pues que hablan desde la perspectiva desde una posición neocolonialista, capitalista, y entonces de alguna manera toman sus experiencias y pretenden implementarlas o que sean de alguna manera válidas en todas las realidades sociales. Yo me quedo con que, pues para algo que ya se mencionó y que menciona la autora, pues es que para poder, que algo se me hace muy relevante es que ella dice, bueno, pues es que yo solamente doy una orientación, no soy quien abarca todas las realidades, solamente pongo esta posición para que sea orientadora. No es para que se tome y sea la que rija sobre otras subalternos. Y entonces yo creo lo que eso es destacable, porque no está tomando todo lo que es la todo lo que son sus propias experiencias como si fueran la realidad social de todos los subalternos, sino es de su propio enfoque, de su propia realidad social. Y caigo en lo mismo, en la pregunta de ¿qué los subalternos entonces no tienen voz? Y es la pregunta, ¿no? Y que creo que es importante. ¿Y pueden hablar los individuos subalternos entonces desde esa perspectiva? Se siguen reproduciendo estas dinámicas coloniales, imperiales, que la epistemología de alguna manera ha hecho que sean las que rijan todos los trabajos, todo el trabajo investigativo, o desde en qué momento los subalternos pueden asumir esa voz y tener un papel más relevante y protagonista. Con eso yo me quedo. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Está la mano levantada de Irma Salas, después Greta, Carolina y Ana Ortega. Adelante, Irma. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, perfecto. Bueno, nada, ya de lo que comentaba Jonathan, creo que fue el que antecedía a Cristian, perdón por la confusión a veces con los nombres, me quedó mucho esta pregunta de si el subalterno se asume como subalterno, por el ejemplo que ponía esta profesora que decía, bueno, es que también con estos dejes a veces un poco
colonialistas y fetichistas de ver a Oriente, el Oriente musulmán, sobre todo como el último reducto del machismo, mientras que en Latinoamérica, que está más asociada por cierto tipo de valores, incluso en temas religiosos, con Occidente, entonces pareciera que ya no hay este machismo, a pesar de lo que comentaba también en temas de las estadísticas, de todas las problemáticas que se acaban de que tenemos frescas, las denuncias de que hay muchísimas problemáticas de género. Entonces, creo que este es un problema muy interesante y que complejiza mucho la discusión en temas de las subalternidades. ¿Esta categoría se asigna o se reclama? Porque después hay, creo que fue una entrevista que hace Gayatri Spivak, donde explica que ella desconfía muchísimo de aquellos sujetos que reclaman para sí la condición de subalternidad, porque precisamente lo hacen sabiendo que hay alguien que les escucha. Y esto lo comentó un poco en el foro. Entonces, si hay esta disposición dialógica, lo que este supuesto sujeto subalterno que reclama la categoría tiene que decir, hay una disposición dialógica y por lo tanto la categoría queda vacía, se está rompiendo con su propia naturaleza. Entonces, el planteo de esta pregunta me parece genial porque creo que sí nos lleva a una especie de callejón sin salida en cuanto a si es una categoría que se reclama, que se asigna, si la asigna quién y con cuáles son sus posibilidades analíticas. También, no sé ustedes cómo lo percibirían, pero porque con las dinámicas neoliberales que hoy en día y con todo este discurso del empoderamiento y de la meritocracia, pareciera que la categoría de subalternidad es algo indeseable en términos de que está todo este discurso de la autoproducción del sujeto que mina o que genera una cierta suspicacia hacia estos reclamos de una superestructura que domina, de una superestructura que limita. Entonces, bueno, también como considerar esa otra vertiente. Y ya nada más para cerrar, quería traer un poco como colación también dentro del marco de la experiencia, una reflexión que estaba en el foro, que se estableció un diálogo muy interesante con Carolina, de dos giros que habíamos visto en cuanto a la representatividad del sujeto subalterno. Está por un lado esto de cuando se hacen legitimaciones o luchas y reclamos, ella ponía el contexto de Colombia, que se acaban haciendo en el marco discursivo y con los términos que provee la superestructura y el Estado. Y entonces quedan como estos vacíos de qué se está diciendo si se hace con las herramientas que da la misma estructura de dominación. Y yo le ponía como la contracara de esto, lo que yo sentí que era la contracara, por el tema de los usos y costumbres y todas estas cuestiones de las autonomías indígenas que en México todavía tienen muchísima pujanza y que ha tenido un cierto impacto constitucional. Entonces está recogido en nuestro aparato jurídico que hay pueblos y hay comunidades que están autodeterminadas y que se manejan por sus usos y costumbres. Y si bien esto ha traído muchas ventajas para las comunidades, a las niñas y a las, digo, a las mujeres y a las infancias, esto les ha traído problemas porque al momento de trabajar asuntos, por ejemplo, como el matrimonio infantil, una primera defensa que hay de parte de las comunidades, sobre todo los dirigentes, que suelen ser hombres mayores que se benefician de estas prácticas, es que no se puede intervenir en ellas porque son usos y costumbres de la comunidad. Y curiosamente y perversamente también, el gobierno tampoco quiere intervenir porque dice que está respetando los usos y costumbres de esta comunidad. Y bueno, aquí se hace una intersección que trágicamente a quien sigue afectando es a las niñas que se venden, a las niñas que se casan con 10, 11 años, y pues es sobre esta supuesta reconocimiento que se hace de la voz de los sujetos subalternos, que no son realmente los subalternos, y vemos en quién se encarniza la violencia. Entonces, pues estos comentarios con Carolina, la verdad es que a mí me dejaron muchísimo que pensar y pues quería como traerlos a la mesa para conocer sus perspectivas y si había experiencias similares, para dónde apuntarían. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Irma. Bien, solamente para no dejarlo ahí en el aire, comentar lo que también se está diciendo aquí en el chat. Y, por ejemplo, dice Irma Torres, el antropólogo colombiano Eduardo Restrepo pone luz en el tema del estudioso y nos invita a pensar en qué teoría sin trabajo en la calle pierde todo sentido. Creo que el papel del intelectual se ha quedado muy pegado al escritorio. Muchas veces no entendemos las circunstancias de ese subalterno. Por otro lado, en Colombia
se habla del afro, del indígena, de una manera maravillosa, casi como piezas de museo. Solo algunos reconocen y entienden sus luchas como propias. Es como si sintiéramos que nuestro ADN como sudamericanos estuviera libre de africanidad. Mucho no nos reconocemos mestizos, muchos no nos reconocemos como mestizos, ni siquiera reconocemos nuestro componente indígena, ¿no? Y Alicia dice, Spivak y Guha se asumen como subalternos. Bueno, ahí las preguntas que se han estado trabajando también en el foro. Adelante, Greta. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero mencionar como, bueno, primero que la verdad el texto me gustó mucho, es bien complejo y me hizo reflexionar en torno a muchas cosas. Y pues bueno, me pongo un poco nerviosa, disculpen. Quisiera dar así como hablar más en torno como, bueno, me llegó mucho como la cuestión, o más bien pensé como en torno a las epistemologías, ¿no? Cómo hay paradigmas occidentales hegemónicos que han configurado a las ciencias, ¿no? Que están, pues bueno, configuradas con epistemologías occidentales que tienen una mirada homogénea, ¿no? Del resto del mundo. Entonces, pues bueno, quisiera como mencionar con algunos ejemplos, ¿no? Que me llegan, que pues son, no sé, bueno, está como la división de naturaleza, cultura, ¿no? Que hay en, por ejemplo, en los estudios de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, me llega a la mente un grupo que se llama Ashuar, que es de la Amazonía ecuatoriana, que considera las plantas que son parte de la sociedad, ¿no? De su sociedad, que las plantas tienen una sociabilidad y son parientes, ¿no? De las personas, ¿no? Digamos que las consideran también como sujetos, ¿no? Y bueno, en prácticamente las plantas tienen un carácter social, ¿no? Bueno, esto yo lo digo porque pues realmente este tipo de configuraciones sociales no existen en las ciencias occidentales, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que hay un silencio, o bueno, se calla una parte importante de los sujetos subalternos, en este caso de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, también está el grupo indígena brasileño Krenak, donde los ríos son, los consideran como abuelos, ¿no? Y bueno, eso también en muchos ejemplos en Mesoamérica, ¿no? Bueno, en toda la parte de América Latina, en África también, ¿no? Es como muy común. Y otro ejemplo que me llega es la noción de cuerpo, ¿no? La noción de cuerpo occidental y la noción de cuerpo indígena, ¿no? En la noción del cuerpo occidental es como un cuerpo individual, ¿no? En la noción de cuerpo indígena, digamos, es un cuerpo con una identidad relacional, ¿no? Hay culturas donde el cuerpo es compuesto por entidades anímicas, ¿no? O hay artefactos que conforman los cuerpos de los sujetos, ¿no? Entonces, como también hay algunos artefactos, ¿no? Algunos artefactos que son considerados también sujetos, ¿no? Bueno, es que esto me llegó a la mente, ¿no? Por esa cuestión de que no hay una visión muy amplia para poder entender a los sujetos subalternos, ¿no? En este caso, como decía, a los indígenas. Y por lo tanto, pues bueno, hay un silenciamiento. Creo que sería todo. Bien, Greta, muchas gracias. Bueno, a partir de esto, también quisiera como poner en la mesa lo que se ha estado diciendo, en el sentido de que también es importante, pues, cu-
cuestionarnos quiénes son realmente los subalternos, ¿no? Porque aparentemente uno pudiera asumir cómodamente o por intereses la categoría de subalternidad, cuando realmente la subalternidad no pudiera responder a esos sujetos, ¿no? Guja no define como tal la subalternidad. No dice la subalternidad. A la subalternidad corresponden determinados sujetos y pudiera ser una clasificación muy detallada. No lo hace. Guja deja el término de subalternidad como algo mucho más abierto, con el fin de a lo mejor de no delimitar del todo o no generar una masa homogénea en la que los subalternos sea una categoría que pueda ser utilizada para determinados grupos, no sé. Entonces, también quizá poner en cuestión el término o la categoría de subalternidad, en el sentido de que quizá no todos los sujetos subalternos pudieran entrar dentro de esa categoría, o no todos los sujetos, por ejemplo, no todos los sujetos indígenas pudieran entrar dentro de la categoría de subalternidad. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo en el sentido de que quizá la categoría de subalternidad pudiera estar muy ligada a una cuestión de opresión, pero de opresión que también desdibuja su alteridad en relación con el otro que ejerce una opresión, ¿no? Entonces, quizá la voz del subalterno, ¿no? No puede ni siquiera ser escuchada, porque precisamente su voz no tiene tanta relevancia, ¿no? No tiene tanta relevancia para el sujeto que lo oprime. Cuando el sujeto subalterno logra ser escuchado, deja de ser, aparentemente deja de estar sumido en la subalternidad, ¿no? Y empieza a verse otro movimiento, otra transición, donde empieza a ser escuchada su voz. No sé si estoy siendo del todo claro, pero lo único que estoy tratando de poner sobre la mesa es que también el término subalternidad puede ser reapropiado, ¿no? Puede ser reapropiado por las lógicas de opresión para fines de una misma lógica de dominación, ¿no? Entonces, por eso creo que una de las cuestiones que se han estado trabajando también con parte de la lectura y con el sentido del grupo de estudios es poner en cuestión la representatividad y la representación, ¿no? Por ahí lo dejo. Adelante, Greta. Ah, no, es que no se va. Ah, sí. Entonces, Carolina. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Carolina. Ok. Respecto a lo que quería como avanzar justo en lo que estabas hablando, Rafael, pero en el sentido contrario, es decir, pensando más bien en los intelectuales, porque he visto en varios de los comentarios que los compañeros hacen una oposición entre intelectual y subalterno. Y yo me pregunto si, al menos los que estamos en este grupo de estudio, somos intelectuales reconocidos que pudiéramos considerarnos élites. Y si pudiéramos pensar el mundo, digamos, de una forma tan binaria en la que se pudiera distinguir entre intelectuales y subalternos y poner a los intelectuales en la élite. Digamos, este sería como lo primero que yo pensaría, porque, bueno, aparte de que estamos subempleados, mal pagados, no creo que al menos yo lo pienso por mí, y yo no veo como que mi voz de intelectual colombiana sea relevante para nadie. A nadie le importaría lo que yo tengo para decir, ni si es bueno ni si es malo, digamos. Sí, en ese sentido, eso por un lado, pero por otro lado,
No sé si tampoco ético-políticamente yo me quiera ubicar por arriba de, o sea, yo vivo en el país más jodido de América Latina, verás que como que no me siento en el centro del mundo, precisamente. Entonces, ahí es donde pienso un poco como que esos binarismos no funcionan del todo. Y bueno, y por eso he tratado de manifestar que hay una relacionalidad en la posición de la subalternidad, la pienso más como una posición y creo que es relacional y más que efectivamente que se le pueda asignar a un grupo, ¿no? Sí creo que se asigna algunas veces de manera estructuralmente histórica, pero otras veces de manera más contingente en relaciones bien concretas y ahí se reproduce, ¿no? Y cuando, como tú mismo decías en el texto, si se reproduce a través de que nos escuchen mediante la voz de la dominación, entonces, ¿qué tanto nos escucharon? ¿Será que nos escucharon? Esa es como la duda que a mí me queda, ¿no? Efectivamente existe una fractura de heterogeneidad entre la subalternidad, pero en realidad no sé si fuimos escuchados, digamos, en un fuimos más grande, ¿no? Bueno, eso es lo que quería aportar. Gracias. Sí, gracias a ti, Carolina. Sí creo que definitivamente así como la categoría de subalternidad es el reconocimiento también de sujetos plurales que no están unificados sino, y que no corresponden a una sola clasificación, sino que está compuesto por múltiples fracturas, identidades, qué sé yo. También, por supuesto, creo que lo que se reconoce como la parte contraria, ¿no? El intelectual o aquellos que generan la representación, también pudiera ser sujetos también plurales, heterogéneos, en los que cabe también subalternidad dentro de la misma, dentro del mismo campo de la intelectualidad, ¿no? Adelante, Ana. Buenas noches, ahí se me escucha. Perfecto. Bueno. Yo quería señalar un par de cosas también ya para no repetir lo que ya se dijo. Y bueno, por ahí. Por un lado, algo que me parece muy interesante de la lectura es que se plantea justamente que el subalterno no es una identidad, sino una posición que se construye desde diferentes epistemes, es decir, desde diferentes discursos. Y aquí lo interesante sería saber cómo, desde dónde y por qué se construyen estos discursos y si el subalterno es capaz de ocupar diferentes, digamos, posiciones en estos discursos. Yo creo que sí, pero bueno, esa es otra cosa. Y a partir de aquí, creo que la crítica de la autora justamente al subalterno es una crítica epistemológica en la que constantemente advierte el peligro de apropiarse de lo otro o del otro, ¿no? A través de este tipo de discursos. Y aquí también me parece como muy interesante la recuperación que hace de Derrida, ¿no? Porque creo que justamente no se trata de un reconocimiento y no se trata de un dar voz, ¿no? En un sentido casi pues narcisista un poco, ¿no? Porque eso es volver a ejercer violencia epistemológica, que es justamente la crítica que está planteando la autora, ¿no? Entonces, eso me parece como muy importante, porque justamente creo que con el otro no se establece un diálogo, si no lo pensamos necesariamente como un encuentro con el otro, ¿no? De ahí justamente que hay una frase que a mí me llamaba la atención con la que finaliza ella el texto, que dice algo así como que siempre hablamos la voz del otro en nosotros, ¿no? Y esto es interesante por todo este tema de dar voz, del diálogo, de hablar, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De que se manejaba tanto en el texto anterior como en este texto.
que tiene que ver justamente con que no hay una necesidad de hablar como la misma lengua o de traducir al subalterno o de hablar por el otro, porque eso conlleva necesariamente la anulación de uno de los dos, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy, muy importante y que también viene a cuento con una definición que da Derrida, que es de hospitalidad, ¿no? Que, bueno, no la maneja ella propiamente en el texto, pero Derrida define la hospitalidad justamente como acoger incondicionalmente al otro cuando viene repentinamente, ¿no? Y justamente este encuentro con lo otro implica una no comprensión en su totalidad y una no apropiación, ¿no? Del otro, asumiendo justamente siempre esta distancia irreductible, ¿no? Entonces, era un poco lo que quería señalar. Gracias. Gracias a ti, Ana. Adelante, Natalia. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo quiero ir como que un poco también por este lado de, o sea, nos seguimos preguntando, ¿no? O sea, su alterno habla, sí, sí habla. ¿Quién lo escucha, no? Pero en realidad aquí yo creo que hay que empezar un poco lo que decían algunos compañeros antes, a cuestionarnos esto, ¿no? De, o sea, ¿quién lo escucha? Si se lo escucha, ¿por qué se lo escucha X, no? O sea, por ejemplo, en Bolivia sucede un caso bien bonito, que así, para decirlo así, quizás un poco a grosso modo, ahorita lo voy a ir desmembrando, que, o sea, el subalterno lo escucha el subalterno. O sea, ahí. Porque estamos asumiendo, creo, o sea, o creo que para nosotros es bien fácil decir, no, es que el subalterno no lo escucha, no lo escuchan las estructuras de poder, no los escuchan las estructuras dominantes. Entonces, pero entre ellos sí se escuchan, entre ellos generan una cultura, lo que famosamente muchas veces decimos la subcultura, ¿no ve? O las culturas populares. Entonces, hay un movimiento de ideas, hay un movimiento de reclamos, hay una construcción de identidad, creo yo, y por eso también vamos a encontrar tantos choques con las estructuras de poder, porque la propia cultura que generan, no, pues, no responden a ciertos tipos de esquemas. En Bolivia, ¿qué sucede, no? O sea, en Bolivia vamos a tener varios movimientos, sobre todo a lo largo del siglo XX, por ejemplo, que son los caciques apoderados, que se sirven de herramientas heterogéneas, herramientas, incluso ellos mismos dicen, ¿no? Aprenden el lenguaje del poderoso, que es aprender a leer y escribir básicamente para la defensa de sus tierras. Pero ellos toman esto y la traducen a su propio lenguaje. O sea, ellos no tienen la necesidad de traducir sus necesidades. Ellos toman al poder, se la traducen a sí mismas y lo utilizan para sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se los va a callar, pero no se los acalla así nomás, es que se quedan olvidados. Es mediante procesos muy violentos, que me imagino que también pasa en otras partes de Latinoamérica, que es mediante masacres, mediante desapariciones, mediante procesos altamente violentos que eventualmente dejan una huella. Entonces, esta huella, esta memoria de represión, de ellos escucharse y decir, che, nos están matando, eventualmente en algún momento sí explota y vamos a tener como que levantamientos bien, bien turbios, ¿no? Pero es a raíz de una construcción de ellos mismos. O sea, yo creo que seguimos asumiendo quizás de una manera medio leninista, como dicen, de que la masa, en este caso los subalternos, no tienen la capacidad de generar pensamiento propio ni movimiento propio y que tenemos que esperar que alguien los traduzca o que alguien los escuche, que alguien tenga los oídos para escucharlos. Estamos viendo como tal que sí se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, este movimiento de los caciques apoderados que se da a principios del siglo XX aquí en Bolivia, en algún momento va a ser escuchado por otro subalterno, por otro grupo, que va a ser el TOA, el Taller de Historia Oral Andino, donde hay un personaje que es espectacular, que es Roberto Choque, que va a rescatar estos hechos y rescata, por ejemplo, una de las masacres del 21. Entonces, él desde su experiencia, desde su vida, y muy consciente de que él es salido de la estructura, no sé si decir, o sea, porque al final Roberto Choque es universitario, tiene una profesión, o sea, sale de toda esa estructura que lo tenía, él va a retransmitir, o sea, él es el conducto, él no es el final, pero está muy consciente de que aquí propio se ha generado algo, ¿no?
Entonces, hay que preguntarnos, yo creo que así, muy seriamente, o sea, ¿quieren ser escuchados? ¿Cuándo quieren ser escuchados? Porque cuando quieren ser escuchados, hacen bochinchi. Y tenemos levantamientos, tenemos movilizaciones que cambian estructuras de país, que cambian estructuras territoriales. Puede ser, no puede ser, exitosos, no exitosos, pero lo hay. Porque además siempre asumimos que quieren ser parte de las estructuras de poder. Por ejemplo, algo que pasa aquí también en los 50, los 60, había un movimiento de mujeres anarquistas que querían otras cosas, que querían, que además eran mujeres indígenas, que lo último que estaban pidiendo era el voto universal, que era como que el movimiento sufragista de la época, ¿no ve? Estoy hablando de los 40 y los 50. Ellas no estaban pidiendo voto, no les interesaba que se les otorgue el voto, porque ellas dicen, no queremos ser reconocidas por un Estado que nos desconoce, que no nos permite. Lo que queremos es que nos dejen organizarnos, porque las mataban, ¿no? Entonces, lo que pedían era otra cosa. ¿Y qué es lo que hace el Estado en la Revolución del 52? Le otorga el voto universal a las mujeres y con eso parece que acalla algunas demandas. Porque al final ese es uno de los grandes discursos del 52. Les hemos otorgado voto a las mujeres y estas mujeres subalternas en este caso dicen, no queríamos eso, pero gracias. Lo vamos a instrumentalizar y lo vamos a usar para nosotros. Entonces, yo creo que hay que empezar en nuestro contexto latinoamericano a hacer otras preguntas. ¿Por qué de repente tenemos toda esta cultura de subversión, estas subculturas, la cultura popular, que son súper fuertes, ¿no? Eso, gracias, compañeros. Gracias a ti, Natalia. Adelante, María José. Hola con todos, todas, todes. Buenas noches. Gracias, Rafael. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que me costó muchísimo el texto. No lo entendí, realmente no tuve el tiempo de hacerle una doble lectura y por eso no iba a hablar, pero bueno, pensando en esto de la voz y la no voz, un poco reinterpretando o tratando de asimilar el texto, veo que hay en esta instancia para mí una necesidad de decodificarlo en conjunto porque yo sola no pude hacerlo, entonces bueno, pues he escuchado atentamente y leído lo que pusieron en la página y lo que Rafael también dijiste y todo lo que las compañeras y compañeros están diciendo. Y solamente más que respuestas como algunas preguntas que quizás la propia autora las responde y yo no he alcanzado a mirar, pero un poco me inquieta la idea de, bueno, esa voz tiene que pasar por la textualidad, ¿no? También porque, digamos, ¿no? Las voces pueden existir sin ser puestas en un soporte también occidental, por un lado, ¿no? Y quería también comentar, en función de lo que una de las compañeras dijo, es como, bueno, eso, ¿no? Los que estamos pensando esto, ¿en qué lugar de ese marco de subalternidad estamos? Somos unos sujetos, unas sujetas de subalternizadas de alguna manera. Y pensaba, Rafael, en lo que tú marcabas de lo móvil que es esta categoría, ¿no? Y cómo me parece que hay una necesidad de pensar anclado a qué se subalterniza algo. Y se me ocurre que no, es como en una estructura de poder y en una estructura económica en donde hay violencia, que es lo transversal para poder pensar en alguien que está en una posición de subalternidad. Por otra parte, pensaba cómo también es un proceso, pensando un poco en Thompson, en la reflexión de cuál es esa experiencia que un sujeto puede experimentar y que no necesariamente o está textualizado o está socializado. Yo recuerdo, para decir esto, cuando me di cuenta hace unos 15 años que era yo subalterna con respecto al enunciado universal moderno occidental de lo masculino, ¿no? Y cómo corroborar hacia mi propio pasado y de ahí en adelante estas situaciones concretas de la opresión del poder y la opresión con respecto a unas estructuras económicas. Entonces, esta reflexión que es finalmente un diálogo interno, que uno lo ve reflejado, una lo ve reflejado en esos otros, y por ahí rescato también otra compañera que dijo que es relacional, ¿no? Y cómo
Me parece que por ahí los autores que están criticando a la autora, como Foucault, están también planteando una ruptura de el intento de esencializar. O sea, ¿cómo nos salimos de la estructura de pensamiento que estamos pensando para poder, sea o no occidental, poder, digamos, darle cuerpo a esa experiencia concreta de opresión y de violencia, ¿no? Entonces, un poco me parece interesante y agradezco tus intervenciones, Rafael, porque también le ponen una dinámica, no solamente como expositiva, porque por ahí hay como más dudas que comprensión con respecto al texto, y pensar como justo las distintas posibilidades epistémicas, como decía también alguien más, desde dónde se parte para poder establecer un diálogo, una mínima definición, un denominador común para saber que estamos hablando de subalternidad precisamente, ¿no? Y también quería acotar, no me acuerdo el compañero, el primero que habló, me remitió a un texto que leí a una autora, ahora se me va el nombre, pero de este libro Ojo Imperial, ¿no es cierto? Ojos Imperiales. Mediante la hermenéutica también en las fuentes históricas latinoamericanas podemos también como mirar esas otras voces, o sea que no hay una única manera hermenéutica de hacerlo, ¿no? Ella hace este mirar la resistencia a través de la insistencia de la enunciación del opresor, ¿no? Entonces, como quizás ahí en el sentido por ahí metodológico, me parece como que hay muchas fuentes desde donde hablar, ¿no? Como desde nosotros pensando una metodología, nosotros pensando una vivencia personal, nosotros pensando un marco teórico, es decir, hay como distintos lugares desde donde hablar y cada lugar que una toma puede llevarnos a distintos diálogos, ¿no? Entonces, ¿cómo se requiere establecer unos mínimos de enunciación para poder establecer un intercambio? Y sí, no, pensando también, creo que Natalia, que hablaste recién, ¿no? Estoy pensando en las movilizaciones recientes que han sido tan, han revelado una realidad tan descarnada, ¿no? Que nos ha tocado vivir quienes hemos estado tratando de ser parte y de comprender, pero también de ser parte. Y vuelvo a esta pregunta con la que cerraste, Rafael, la vez pasada sobre este gran interlocutor que es el Estado, como sigue siendo un referente ahí como fantasmagónico de que está permanentemente con el que estamos dialogando, que es ese al que nos referimos cuando ese Estado que puede también pensarse como una élite, a quienes estamos refiriendo como el elemento que nos escucha, no nos escucha, ¿no? Y es como finalmente solo lo que planteaban hace un ratito, lo que creo que Natalia, como es el subalterno, es el que escucha al subalterno a través del intelectual, ¿no? Como ese enunciado, ese gran poder que está ahí encarnado en el Estado. No sé, un poco delirando, pero como tratando quizás de comprender y aproximarme a lo que todavía me resulta complejo. Eso, gracias. Gracias a ti, María José. Cristian, adelante. ¿No se escucha? Bueno, quizá mientras se resuelve la cuestión del audio de Cristian, no sé si alguien más quisiera seguir la dinámica de la de intervenciones, o recoger algo de lo que ya se ha dicho o acordar
aportar algo más. Digo que creo que es importante también, como ya se ha señalado, que precisamente no se está poniendo en cuestión como tal la posibilidad del ejercicio de la voz del subalterno, ¿no? Sino si realmente están las condiciones, las estructuras, la intención de escuchar la subalternidad o la voz de la subalternidad, ¿no? Y como ya se ha señalado también con varias participaciones y como se cerró la sesión pasada, si realmente, preguntarnos si realmente el subalterno quiere ser escuchado, ¿no? Porque efectivamente creo que pues como bien lo señala Natalia, los subalternos se comunican entre sí. Hay una voz dialogante entre ellos que van configurando su situación, ¿no? Que van configurando su cultura, su identidad, sus movilizaciones, ¿no? Y cuando realmente quiere una comunidad ser escuchada, ahí tiene muchas herramientas para hacerse escuchar, ¿no? Entonces, la cuestión está en desde la parte a lo mejor historiográfica, cómo la misma narración histórica, que no solamente está en el campo de la narración histórica, sino que puede traspolarse a todos los ámbitos, pero cómo la misma narración histórica, lo único que ha estado narrando es la voz del Estado, ¿no? Entonces, pues sí, una cosa sumamente importante es cuestionar con la representación, la representatividad, las figuras de poder que se trabajan ahí para hacer una representación del otro, pero también preguntarnos si en esta cuestión de si realmente tiene legitimidad uno de hablar o de representar al otro. Si anulamos la representación, ¿qué queda? ¿No? Si anulamos la representación, ¿qué es lo que queda? ¿Queda un espacio vacío que puede ser habitado o redefinido de alguna otra forma? ¿O qué es lo que queda ahí trabajando? ¿No? Entonces, realmente se pretende, no sé, con el texto de Spivak, anular la representación o simplemente problematizar la representación para ir desdibujando desanudando las estrategias de poder que van configurando otredades o van redefiniendo movilizaciones, subjetividades a partir de la misma lógica del Estado, las lógicas de las estructuras del poder, ¿no? Y precisamente me parece también muy interesante que se traiga a cuenta la figura o la lectura que se había venido haciendo de la lectura de inteligibilidad de los movimientos sociales o de los sujetos revolucionarios a partir de una concepción leninista, ¿no? Donde aparentemente todo movimiento revolucionario necesitaría, para ser funcional o para ser lo suficientemente fuerte, necesitaría tener una estructura anterior a la movilización, ¿no? Y me parece que mucho de lo que se ha estado viendo en los últimos años, no solamente en Latinoamérica, es la emergencia de movimientos revolucionarios o movimientos de interrupción a la lógica del Estado, la lógica interpretativa y discursiva del Estado, movilizaciones que interrumpen ese discurso codificador, redefinidor de las movilizaciones,
emerge esas revueltas sin ninguna, aparentemente sin ninguna estrategia, sin ningún ponernos antes a dialogar o a configurar o a confabular cómo es que nos vamos a levantar o a revolucionar, ¿no? Las revoluciones que se han estado presentando surgen y emergen en un momento, pero la fuerza con la que irrumpen me parece que pone en cuestión pone en cuestión, sino que interrumpe la voz legitimadora del Estado, ¿no? La pone en cuestión. Es un momento tan sumamente poderoso que pone el continuum, pone en pausa el continuum de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, las movilizaciones imprimen, dejan una huella, van redefiniendo, reestructurando las categorías de interpretación que tenemos para entender el mundo. Y bueno, van abriendo, por supuesto, múltiples posibilidades para hacer nuevas interpretaciones, qué sé yo. No sé si alguien más quisiera ir abonando a la conversación. ¿Me escuchan? Sí, Cristian, adelante. Ok, bien, muchas gracias. Qué pena el inconveniente. Voy a cambiar de dispositivo. No, no hay ningún problema. Adelante, Cristian. Bueno, lo primero que quería mencionar era algo que nos comentó Ana, que también lo comparto totalmente y que aparecía en el texto, y es la idea del subalterno como una construcción discursiva múltiple, ¿sí? Y cómo esto se relaciona un poco con lo que veíamos en la lectura anterior del discurso, el lenguaje y toda esta cuestión gramatical como un campo en disputa. Sí, y cómo eso también tiene que ver con esas reivindicaciones, si es el caso, que los subalternos pues tienen como exigencia, ¿sí? Entonces ahí también está como la cuestión de los discursos, entendiendo que el sujeto es un sujeto que es móvil, ¿sí? que es híbrido, que cambia, que es un sujeto contextual, y eso también nos ubica en una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Vamos a tener sujetos, si un poco usamos la categoría de Foucault, pues que están en ese juego entre las relaciones de poder, en el marco de ubicarse como un sujeto hegemónico, pero al mismo tiempo como un sujeto subalterno, ¿sí? A partir de esas relaciones discursivas, contextuales, que nos amplía un poco más esta discusión que estamos planteando, que nos lleva también a pensarnos un poco pues nuestro lugar de enunciación, un poco lo que decía María José, ¿sí? Entonces, desde dónde estamos hablando para pensarnos esta cuestión de la subalternidad, ¿sí? Desde este momento donde estamos en un campo de estudio, en un grupo de estudio, y estamos usando unos autores y unas lógicas discursivas precisas que nos permiten abordar esta temática, entendiendo pues que estamos en el marco de un grupo de estudio. Bien, y también un poco lo que tiene que ver con esas subalternidades atadas a esas experiencias, ¿sí? O sea, hablar de un sujeto experiencial es fundamental, ¿sí? Y como esas experiencias, que era un poco también la pregunta que yo tenía y que planteaba en el foro, esas experiencias, ¿cómo se reconocen en el otro? Y también se vuelven como elementos para reivindicar algo. No sé si algo, si serán derechos, la voz, no sé si algo que será, no lo defino, y creo que estaría mal definirlo porque tiene que ver con esa idea de la individualidad y de la experiencia del sujeto en relación a algo que de pronto lo ubica como un sujeto subalterno. Bien,
También, pues, en el texto, y algo también que planteaba en el foro, era la cuestión de la conciencia, ¿sí? La conciencia como algo que por diferentes epistemologías, tendencias, el saber ha planteado la conciencia ajena al mismo sujeto, ¿sí? Entonces, si hablamos desde la perspectiva de Marx, hablamos desde esa visión de la conciencia de clase, donde el individuo pues ni siquiera es consciente que está uno usando esa categoría para agruparlo, para encajonarlo, pero pues se cae en esa idea de la conciencia, ¿sí? Un poco lo que usó por mucho tiempo Lenin, ¿bien? Y como Freud también entonces viene a hablar un poco de esa idea del consciente, lo subconsciente, entonces del yo, del super yo. Entonces, ¿cómo tú esas categorías de conciencia muchas veces no involucran al sujeto, ¿sí? Son categorías externas. Entonces, de ahí también me surge la pregunta por las reivindicaciones del subalterno, ¿sí? ¿Cuáles son? Si exactamente hay unas reivindicaciones, unas luchas, unas exigencias, unas resistencias, son preguntas que me quedan ahí en el aire. Y también la pregunta por la construcción en esos marcos legales de los sujetos de derechos, ¿sí? O sea, estamos en un marco liberal occidental. ¿Cómo se construye o tiene que ser necesariamente al margen de esas discusiones, de esa centralidad, la construcción de un sujeto, que en el mundo liberal lo llamamos como un sujeto de derechos? Porque la pregunta que nos tiene que anteceder es el tipo de reivindicaciones, resistencias que este sujeto pues está exigiendo, o creemos que está exigiendo. Bien, muchas gracias. Al contrario, Cristian, gracias a ti. Sí, la verdad yo no sé si todo, toda voz de la subalternidad quiera precisamente buscar una representatividad o figurar dentro de la misma lógica estatista, o ser reconocida por la misma lógica del Estado, qué sé yo, ¿no? Me parece a mí, no sé, que vuelvo con el ejemplo de las revueltas que han suscitado en los últimos años, creo que también parte de la emergencia de las revueltas no solamente es posicionarnos o tomar parte de la lógica del Estado, sino interrumpir precisamente la lógica del Estado. No sé, eso lo pongo en la mesa para posibilidad de discusión, de si realmente los actores revolucionarios que hemos estado viendo, no sé, en Chile, en Bolivia, qué sé yo, ¿no? Realmente, a la hora que irrumpe su proceso de revuelta, realmente buscan posicionarse dentro de la lógica del Estado, replicar una estructura de estrategia, de algo que está ya legitimado a partir de la perspectiva estatista, o más bien son momentos que emergen para suspender esa narrativa, suspender esa forma de codificar o definir o significar la realidad, ¿no? Poner en suspenso esto. ¿Para qué poner en suspenso la lógica del Estado? Quizá para armar nuevas significaciones, ¿no? Creo que también lo que se ha visto, no sé qué opinen ustedes, pero también lo que se ha visto de los sujetos que salen y toman las calles es tomar un espacio para reconfigurarlo, ¿no?
para imprimirle una nueva, una nueva, un nuevo espacio para conectar de otra manera, ¿no? Este, no sé, también no recuerdo quién comentaron hace unos momentos precisamente este tema de si realmente las movilizaciones buscan insertarse en la misma, o si buscan tomar el poder, entendido el poder en términos institucionales, ¿no? No sé, a mí me parece que es un tema un tanto también complejo, pero que necesita precisamente, como lo estaba planteando la autora, otras lecturas que dejen de situarse desde la perspectiva interpretativa, hermenéutica, de lo que nosotros ya tenemos como que medio concebido de lo que es el Estado, lo ya definido. No sé si estoy siendo del todo claro, pero lo único que he estado tratando de decir es, me parece que ahí hay una riqueza semántica de redefinición, de recomposición, de rearticulación de los espacios que no precisamente tienen que ver o no precisamente buscan posicionarse o buscan tomar el poder estatal, ¿no? O del Estado estatista, qué sé yo. Adelante, Ana Carla. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, amigos y amigas. Qué bonito te escuchar al final ahí, Rafael, porque es eso que veo también en Bolivia. No es necesariamente una necesidad de estar en el poder, pero una reconfiguración. Concordo contigo plenamente. Pero en mi local de fala, compañeros y compañeras, yo hablo de una persona que es que soy brasileira, que vivo en Bolivia y que estoy con una identidad en constante construcción, ¿no? Porque no estoy en mi país y cuando voy a mi país encuentro un país que ya no es lo que estaba, que era antes, así. Y que está viviendo una revolución, porque hay una oración muy interesante de Paulo Freire, que es así, cuando la educación no es libertadora, ¿no ve? El sueño del oprimido es volver un opresor. Y es eso que ha pasado en Brasil, una revolución, no sé si puede hablar al revés, porque así escucho mucho de los países aquí de Latinoamérica que hablan español, pero se olvidan que Brasil también es Latinoamérica, ¿no? Mesmo que, es interesante que esa cosa de subalterno, es muy interesante, porque estoy en Bolivia y siempre escucho, Brasil es otro mundo, es un imperio. Entonces, así, es el opresor en Latinoamérica. Y aquí, y yo soy el subalterno. Así, yo no sé ni cómo me localizar. Porque en Brasil yo soy un subalterno, pero aquí yo soy el opresor. Es muy interesante. Que, no sé quién ha dicho que ese concepto de subalternidad es relativo. Y yo concordo también, porque depende de local de habla, ¿no? Y mire qué ha pasado en Brasil. Vivimos 14 años de un gobierno popular que nos ha hecho creer que los subalternos podrían hablar y podrían tener un lugar. ¿Y qué ha pasado? Después de 14 años se ha rebelado y ha hecho una revolución al revés. Y hoy día tenemos un gobierno neoliberal que está destrozando con las personas que le ha puesto a los propios subalternos. E eu não, assim, é um momento tão complexo que vivemos em Brasil, que não sei, amigo, se é, e eu vou mais por uma questão de los afectos mesmo de Spinoza, de identificação, que los brasileiros têm uma coisa de identificação com esse governo neoliberal. É lá, sabe lá, síndrome de vira-lata, não sei se habla vira-lata em espanhol, del perro callejero. E eu creio que é essa síndrome que estamos vivendo em Brasília, a síndrome do perro callejero, de subalternidade. Não é isso, é como se fosse
ganas de ser lo que no es. Entonces, yo quisiera ser un europeo, yo quisiera ser un americano. Y Brasil vive isso, as ganas de ser hegemônico. E, em realidade, é um país com todos os problemas em Latinoamérica, igualito os de habla espanhol, não vê? E vivimos também o prejuízo de hablar português e de estar alejado de Latinoamérica. Então, assim, sofrimos muito com isso, porque nem espanhol hablamos. Mire, que desgraça, não vê? Entonces, así, estoy aquí, ese texto, Rafael, de Spivak, ya conocí su, el libro mismo, he leído en portugués su libro, y así, ha hecho nuevas reflexiones, ¿no? De mi local, de mujer, brasileira, subalterna, opresora, de todo ha pasado como una película en mi cabeza, y ahora, en ese grupo de estudios, ha quedado peor. Voy a salir hoy día en la noche, ahí que no sé para dónde estoy, porque no tengo identidad. Yo soy el local, ¿usted ya ha escuchado esa palabra? Local. Soy local y soy global al mismo tiempo, yo soy un local. Es una locura mi identidad. No sé si hasta que termine mi doctorado, si me voy a encontrar o me voy a desubicar de vez. Muy buenas noches, amigos, y gracias por la oportunidad. Y disculpa por mi español, porque no voy a aprender nunca ese idioma. ¡Ay, qué idioma, desgracia! Difícil de hablar. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Ana Carla. Adelante, María José. No, solo un par de comentarios a lo que decía Rafael. Me parece que, bueno, yo he estado involucrada en justo movilizaciones en la calle, que era lo que preguntabas, ¿no? O planteabas. Y me parece que es como un sutil tejido, ¿no? Que se va generando en el aire de la vida de la movilización. Y efectivamente creo que muchísimos sectores no están pensando necesariamente en el Estado, ¿no? Ni tomar el poder. Y lo que he visto mucho en la calle es justamente esta consigna que viene, por ejemplo, de muchos, y dialogando con estudiantes, ¿no? ¿Por qué buscamos que se legalice la ley del aborto? ¿Por qué estamos buscando la legitimidad del Estado? ¿Por qué buscamos ese posicionamiento, ¿no? Vamos por fuera del Estado, vamos a generar, no sé, solidaridades, como decía Ana, afectos, ¿no? Redes paralelas. O sea, no creo que necesariamente hay justo, ¿no? Esta idea intelectual de programática de agendas. Y me parece que tampoco estos movimientos que surgen se desarman, ¿no? A pesar de eso, también me parece que, bueno, las movilizaciones de octubre del 19 aquí en Ecuador, sí me parece que es, haber estado en la calle da una perspectiva, digamos, que amplía también las lecturas, porque de alguna manera lo que estaba pasando es el ejercicio de violencia pura, ¿no? O sea, eso se podía ver literalmente, o sea, una protesta por una subida de los combustibles que afecta de una manera transversal a toda la población, ¿no? Y que salga realmente gente y ver el efecto urbano y los discursos y resignificar y la relectura de las clases medias y de las élites con respecto a estos esta barbarie que se avecina, ¿no? Y todo el temor y el terror que generó socialmente en los medios, ¿no? Digamos que es mucho más monstruoso que solo analizarlo, ¿no? O sea, la vivencia en la calle del terror de esa persona que está apelando a una cuestión súper, súper básica, aunque no tenga una voz articulada, ¿no? Entonces, me parece que estas experiencias tejen también una visión, no sé cómo terminar de expresarlo, pero básicamente, digamos, estos sujetos poniendo el cuerpo finalmente, ¿no? Poniendo el cuerpo por una situación ya de precarización tan extrema que, digamos, no sé cómo
y que fue acallada, reprimida, y que se sigue viendo los efectos no tan brutales que se sigue haciendo ya desde el Estado. Entonces, digamos, en una instancia de extrema violencia, el Estado es un interlocutor, o más que un interlocutor, es una fuerza real y concreta, ¿no? Entonces, no sé, solo como quería un poco... Dar un feedback a esto. También estaba hace un tiempo leyendo a Preciado, ¿no? Que hablaba justo esto de Paul Beatriz Preciado, que hablaba sobre por qué el movimiento LGTBI está buscando la legalización del matrimonio. Digo, ejemplos de por qué estamos apelando a una institución del Estado que la podemos leer como totalmente opresora y buscamos y reivindicamos y nos alegramos. Entonces hay una parte, ¿no? De uno sujeto lector de los derechos desde esta visión liberal, moderna, que está pensando, ¿no? También alguna de las chicas decía, bueno, esto, de la, por ejemplo, aquí el tema de la justicia indígena, ¿no? Entonces, ¿desde dónde nos paramos a mirar? ¿Desde qué marco referencial miramos los derechos, las opresiones? Es difícil posicionarse en un solo lugar y pensar eso, como... en donde es un lugar calentito para quedarse aquellos derechos que parecen casi un regateo, ¿no? Frente a esta realidad en lo concreto, en los territorios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como un par de ideas sueltas nada más. Gracias. Gracias a ti, María José. Adelante, Natalia. Gracias. Bueno, quizás un poco seguir con ese tema de las movilizaciones, porque creo que es algo que la mayoría lo hemos vivido muy de cerca. Y perdón que hable tanto de la experiencia boliviana, porque es la que más conozco. Hay un tema que aquí en Bolivia se suscita de una forma bien interesante, porque aquí tenemos dos tipos de movilizaciones, ¿no? Las que hoy por hoy conocemos como las pititas y después las otras, ¿no? Que son las que podremos y las populares. Porque de repente en el primer momento en el que este grupo de los pititas se moviliza, ellos se reclamaban a sí mismos de pueblo, ¿no? O sea, y ponían las canciones del pueblo, que es del pueblo, y había todo un tema del pueblo para el pueblo. O sea, había un tema discursivo bien interesante en ese sentido. Pero cuando uno asistía a sus movilizaciones, era pues así, era bochinchi, era como que había mucha energía, porque además había mucho joven involucrado. O sea, les estoy hablando de chicos desde 14 años hasta los, no sé, hasta los 20 y tantos, 30 y tantos. Eran movilizaciones súper jóvenes, y en el caso de los mitines, medio mitines, por así decirlo, había como que consignas bien poquitas y bien claras, ¿no? O sea, destruir al dictador, destruir a este gobierno y nosotros asumir, ¿no? O sea, ¿qué le decían? No era como recuperación. Bueno, había un tema ahí, ¿no? Pero de repente se da el golpe de Estado, bueno, y de manera paralela también se daban otros mitines en otras zonas más periurbanas, que eran sí, de corte un poco más popular para frenar un poco el tema del avance. Pero ya después del golpe de Estado, el ambiente pues es otro. O sea, estas movilizaciones de corte más popular, había un discurso, o sea, había círculos, o sea, me acuerdo muy bien que había en las calles alrededor de las fogatas, círculos donde se estaban discutiendo cuestiones de Estado, se estaban discutiendo un montón de cosas de qué queremos, quiénes somos, por qué no queremos que suban, e incluso se armaban agendas como que bien locales, ¿no? La gente se presentaba y decía, yo soy de la comunidad tal y a mi comunidad le falta esto, o yo soy de la zona tal y a mi zona le falta esto. Entonces, de repente se armaba una agenda, o sea, ese rato se armaban las cosas, ¿no? Era muy, muy espontáneo. Y aquí creo que podemos ver el tema de la experiencia y el tema del origen, además. O sea, de repente tienes estas movilizaciones clase medias que respondían, sí, a un proyecto a totalmente neoliberal, incluso hasta fascista, pero que no había pues esta construcción de discurso ni de identidad. Y tienes las movilizaciones populares donde sí, o sea, los mitines eran grandes, había una agenda, no es por romantizar el movimiento, igual hay muchas cosas que se decían que hoy por hoy ya no van, pero había algo que decían, ¿no? Decimos, ya no tenemos quien nos escuche. Y ahora, ¿quién nos va a escuchar? Porque estaban muy conscientes que si entraba un gobierno de derecha, como lo ha sido, iba a pasar lo que ha pasado. Tienes masacres, tienes represiones,
tienes anulación, o sea, se han anulado un montón de cosas que habían sido avances bien importantes, ¿no? Entonces, otra vez, no es por romantizar, quizás ahora lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, pero estamos viendo que las condiciones del primero que se sentía un sujeto subalternizado, por así decirlo, un sujeto oprimido, que eran estas clases medias que se sentían oprimidas por el terrible dictador, tal por tal no existía y no ha podido subsistir. O sea, no es gratis que en menos de un año este grupo ya no existe. O sea, no es relevante, ¿no? Y se ha quedado solamente sus pocos representantes, que han sido que son los de siempre. Y este otro grupo sí ha podido hoy por hoy todavía seguir en las calles, sigue generando discursos, sigue generando debate, incluso hasta incomoda. Pero incomoda bien, creo. Entonces, no sé, es diferente. Sí, lo subalterno es súper subjetivo y es muy movible, pero no podemos decir que todos los grupos se pueden subalternizar. No es válido, creo. Gracias. Gracias, Natalia. Adelante, Jonathan. Bueno, yo quería apuntar un poco algunos elementos que han dicho los compañeros y retomar un poco el caso colombiano. Los subalternos se plantean desde el margen o fuera de ella. Entonces vemos que muchas veces los subalternos están fuera del Estado y buscan alguna reivindicación para estar dentro del Estado o para que se le reconozcan o se le validen ciertos derechos, podría uno decirlo. Como lo decía el compañero anteriormente que habló del sujeto de derecho, entonces que se restablezcan. Por ahí una compañera también habló de Beatriz Paul Preciado y cómo hace ver que las comunidades pues buscan que se le reconozca el matrimonio, incluso a algunos que reconozcan el matrimonio bajo los dogmas de la Iglesia Católica, entre otros. Pero ¿hasta qué punto termina siendo cooptado estas reivindicaciones que son subalternas por el mismo Estado para algún interés que se pueda plantear desde el Estado? Si uno lo mira, de pronto voy a hacer un en términos más marxistas entre el más de la dialéctica hegeliana entre el amo y el esclavo, si uno lo quiere mirar de esta forma, ¿hasta qué punto no hay una síntesis de esa dialéctica, sino que termina siendo el cooptado por el amo? Voy a poner un ejemplo. En Colombia, pues nosotros somos casi que de los pocos países de América Latina que aún persiste un conflicto armado interno muy grande. Pues en todos hablaban de masacres, en el caso boliviano, la compañera anteriormente, pero nosotros tenemos un conflicto armado que lleva más de 60 años, que tiene un origen bipartidista en un principio, pero luego eso se va a convertir o va a ser una transposición en lo que fue la famosa Guerra Fría. También acaban a estar las guerrillas comunistas, luego pues el Estado, y asimismo pues van a surgir grupos paramilitares al margen del Estado, pero que son cooptados por el Estado para la eliminación de toda voz comunista en primer momento. Todo aquel que fuera campesino, indígena, afro o cualquier otra índole que renegara o que tuviera una voz crítica al Estado, era catalogado y sigue siendo catalogado como subversivo, guerrillero, terrorista, vándalo. En el 2010 se empieza el proceso de paz y se llegan a algunos acuerdos. Finalmente en el 2016 se firma el proceso de paz entre una de las guerrillas más antiguas de Colombia, que era las famosas FARC-EP, Ejército del Pueblo o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el gobierno nacional de Santos en ese momento. Y producto de eso van a surgir muchas cosas, pero quiero resaltar una, y son las curules especiales de paz. Es decir, el Senado colombiano está representado generalmente desde las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y se ha desconocido algo que uno podría llamar, digamos que la periferia. Caso de departamentos muy alejados del país, que poco, muy seguramente ustedes de otros países de América Latina de pronto han escuchado, como el Bichá, Norte de Santander, entre otros. Y en esos lugares es donde todavía, a pesar de un proceso de paz, se concentra el conflicto armado, principalmente entre grupos residuales de las FARC, otras guerrillas como el ELN y grupos paramilitares y el Ejército Nacional. Entonces ahí hay un enredo, un conflicto bastante fuerte. Y las curules de paz era esa opción que le daba
al, digamos, al, en el proceso de paz, a las víctimas del conflicto armado, ¿sí? Que han sido de los territorios, campesinos, afros, que son víctimas del conflicto armado y que tenían esa voz para apuntarse al Senado de la República y desde ahí proponer ciertos elementos para sus regiones. ¿Qué estamos viendo? Pues una, los grupos paramilitares de extrema derecha están amenazando a los líderes que se están lanzando a esas curules de paz. Dos, los partidos tradicionales, generalmente de la derecha, ¿sí? No los voy a mencionar porque quizás no los hayan escuchado, pero generalmente de las derechas en Colombia, están cooptando esos espacios. Entonces termina la conclusión que esa voz, esa opción desde el Estado que se le daba a las víctimas, parece ser que se ha invisibilizado nuevamente y ahora está siendo cooptada por la extrema derecha y por otros espacios de mafia. Y Colombia tiene una cuestión muy particular y es que el Estado colombiano está casado hace muchos años con la mafia, especialmente con el tema del narcotráfico. Entonces, esas dos cosas están unidas y silencian nuevamente la voz del subalterno, que son principalmente pues, las víctimas del conflicto armado en Colombia. Quería anotar eso un poco como reflexión ahí que va suscitando a partir de la voz de los subalternos, de si quieren ser escuchados o no, o cuál es la necesidad de ser escuchados, qué se reivindica, qué se pide, qué se solicita o qué se busca. Lo dejo hasta ahí y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Jonathan. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra, hacer uso de la voz. Adelante, Freddy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Freddy Calderón y estoy hablando desde Bolivia. Ya, para ver un poquito mi situación, por ejemplo, yo me he preguntado antes de entrar al curso si yo me identificaba como subalterno, ¿ya? Y pensándolo bien, sí me identifico como subalterno, pero en mi mente. Porque en muchas ocasiones, en las lecturas que he realizado, y principalmente estudiando comunicación social, yo he visto en la universidad que siempre hemos estado viendo autores hegemónicos de las escuelas europeas, por ejemplo, que hacen un dominio en todo lo que es nuestro manejo, por ejemplo, en los manejos de los discursos, hay géneros periodísticos, hay muchas cosas que aprendemos de esas escuelas. Entonces, está dentro de la universidad. Y en el momento donde yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no podemos poner nuestro conocimiento aquí? Había visto algunos autores, por ejemplo, en la universidad. Veía autores que hablaban sobre la comunicación para el desarrollo, como por ejemplo aquí un destacado Luis Ramiro Beltrán y otros, Barbero y otros aquí en Latinoamérica que tenemos, que no son reconocidos en Europa o en el lado hegemónico occidental. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que debemos hacer para ser reconocidos? Y me parece que este curso está trabajando en eso. Y nosotros, así, como intelectuales, como no me considero intelectual, pero como investigadores que estamos trabajando en esta área, estamos queriendo que nuestra voz también se escuche. Entonces, para eso es, ¿qué es lo que debemos hacer? Estamos siendo oprimidos, porque en nuestras universidades propias estamos utilizando más de las otras teorías. Entonces, eso me hace preguntar, o sea, me hace analizar a mí mismo como una persona subalterna. Entonces, yo me identifico subalterno. A partir de eso que yo me identifico, ¿y qué es lo que debo hacer ahora? La pregunta.
Eso estaba pensando. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Eso sería. Muy bien, Freddy. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Adelante, Ana Carla. Yo creo, Rafael, respondiendo a Freddy, que ya estamos con un piecito así, ¿no ve? En el primer step, ¿no? Este grupo de estudios ya es algo que estamos haciendo, ¿no? Para sermos reconocidos, ¿no ve? Pero, Rafael, tú puedes, y amigos también, no sé por qué siempre me dirijo a Rafael, yo creo que es que porque está coordinando el grupo, ¿no? Ustedes pueden imaginar las discusiones homéricas que tenemos, porque Freddy Calderón es mi esposo, yo me he enamorado aquí en Bolivia de un periodista, me he casado con el objeto de mi investigación, he venido de Brasil para acá, me he casado con Freddy Calderón. ¿Ustedes pueden imaginar las discusiones homéricas que tenemos aquí acerca de los textos? Solo para reír y terminar la noche. No veo por qué él ha querido participar de eso. Vamos a participar, pero son discusiones así. Yo soy lingüista y él es periodista. Yo soy la piedra en su zapato. Entonces, así, imaginen las discusiones. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Ana Carla. Ah, él habla portugués. Ya, amigos, porque en español yo no puedo discutir. Él gana siempre. En portugués gano yo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana Carla. Bueno. Bueno, ya son las 8:10 aquí en el centro de México. Bien, solamente quisiera decir unos puntos. Sin buscar tampoco cerrar el espacio o hacer una conclusión. Simplemente rescato mucho la cuestión de las movilizaciones y todo lo que ustedes han estado compartiendo. Creo que una de las cosas importantes y la forma en la que también está estructurado el grupo de estudios es hacer una ligación, un trazo, un puente con la propia experiencia, con lo que cada uno de nosotros vamos viviendo. Es decir, hacer la lectura y asumir la lectura desde nuestra propia posición. ¿Para qué? Pues para dar una perspectiva mucho más corpórea, darle carne a nuestra perspectiva, a nuestra lectura, y poderla compartir con una visión que toca a nuestra propia realidad, nuestro propio quehacer. En este sentido, se enriquece muchísimo la discusión cuando se hace en esta dinámica. Y solamente señalar esa búsqueda, a lo mejor de algunas movilizaciones, esa búsqueda por la validación o la legitimación del Estado, buscando, no sé, a lo mejor la transformación del derecho, el reconocimiento del derecho a ciertos sujetos, me parece que es sumamente importante problematizarlo, no con una intención de resolverlo o de buscar una solución, sino simplemente mantener la problematización ahí. Porque me parece que lo que se está tejiendo es algo mucho más complejo. Porque si bien hay movilizaciones que surgen y emergen no buscando posicionarse dentro de la lógica del poder, también esos mismos sujetos revolucionarios salen a la calle buscando también de alguna manera cierta legitimación a la búsqueda de lo que o al reclamo de lo que están pidiendo. ¿Qué es lo que se trama ahí? Creo que algo mucho más complejo que simplemente decir vamos en contra del Estado
o buscamos algo, o buscamos el reconocimiento del Estado. Me parece que ahí lo que se trama son emociones, perspectivas mucho más complejas. Y en este sentido, solamente nombro, estoy leyendo un libro, no sé ni siquiera para dónde va, estoy apenas a los inicios del libro, pero me parece que es interesante también en lo que hemos estado trabajando. Se llama La servidumbre voluntaria, ¿no? Es La servidumbre voluntaria. Es un texto que se escribe en 1500, se publica en 1574, ¿no? Aborda precisamente la problematización de cómo es posible que una población, siendo tantos los sujetos la que constituyen la población, se subsuman a la lógica de un Estado, en este caso un rey, un solo sujeto, a la voluntad de ese sujeto. ¿Cómo es posible que puedan soportar tanta represión o asumir los discursos de otro, que solamente es uno, habiendo una población tan diversa y mucho más fuerte que el rey en este caso, ¿no? Y entonces decía de la Boitier, ¿no? Es tan complejo y tan frágil, por así decirlo, la libertad, ¿no? Que bastaría de alguna manera el reconocimiento o la lucha de todas esas personas a la hora que se unen para derribar a este sujeto, ¿no? Entonces hay una servidumbre, por así decirlo, voluntaria. Traspolándolo también un poco con nuestras realidades, no sé, por ejemplo, en México, los mismos movimientos sociales, ya sean de las mujeres, los sujetos plurales, los indígenas, ¿no? Hay una movilización que no sé si, vuelvo, no sé si lo que realmente se está trabajando ahí es la búsqueda solamente del reconocimiento del Estado, sino a mí me parece más bien la resignificación de los espacios comunes, la construcción de nuevas lógicas, de nuevas conexiones, de nuevas emociones, ¿no? No sé, creo que son cosas también un tanto que no estoy logrando ligarlas, pero que solamente las pongo aquí porque me hacen, me surgen a partir de lo que se ha estado comentando y pues son cosas que de alguna manera también me llevo para seguir reflexionando, ¿no? Y comentarles pues que para la siguiente sesión estaremos trabajando dos lecturas. Esas dos lecturas, la primera es precisamente a la que hace referencia Spivak, es el diálogo entre Foucault y Deleuze, hablando precisamente sobre los intelectuales y sobre el poder, ¿no? Leeremos eso y leeremos el estudio de el escrito de introducción, la presentación, por así decirlo, el manifiesto de los estudios subalternos latinoamericanos, ¿no? Leeremos esas dos lecturas y también hay una tercera lectura meramente optativa, que es de Spivak, ¿no? Y es donde va trabajando la crítica que le hace a Aguja, que se llama Deconstruyendo la historiografía, ¿no? Esa es una lectura optativa, que ahí la tienen por si alguien tiene oportunidad de leerlo también. Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario.
Bien, si no hay ningún otro comentario, entonces pues no me queda nada más que agradecer la participación, el compartir de cada uno de ustedes para enriquecer la, pues el trabajo, el grupo de estudios, que a final de cuentas, como vuelvo a señalarlo, más que ser un espacio donde tratemos de hacer exégesis o ser muy meticulosos sobre la lectura de cada uno de los autores, es más bien un espacio para compartir lo que nos interpela cada una de esas lecturas en nuestra propia experiencia, ¿no? Que nos incomoda, que nos ayuda para seguir pensando, movilizándonos, ¿no? Entonces, también con esto, la invitación a que participen, no, es un espacio de fraternal, de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí, muchas gracias por su participación, por su compromiso, y pues seguimos ahí trabajando. En un momento más les subo las lecturas para que ya tengan, ya sean accesibles para ustedes, para que las puedan pues bajar y irlas trabajando. Bueno, pues hasta ahí quedamos. Buenas noches. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Saludos. Buenas noches a todos. Saludos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todas, a todos. Gracias. Para todos. Para todos, saludos. Muchas gracias.